Hey, what's up, guys, from the commentator channel. Well, today I'm gonna be doing this commentator in English and Spanish. And the reason I'm gonna be doing this in English is because I want you guys to know who I am. I normally do every video that I post out on YouTube is in Spanish, but I want to do this part in English and part in Spanish. Well, my name is Antonio and I live in Colorado. And I do like playing a lot of video games, as you guys see. I normally play a lot of video games during winter time, but when summer shows up, I don't play that often. I play like once a week or twice a week. I just go out and, you know, do something outside. And I do like camping a lot, so I go camping too. So you guys are not gonna be seeing that many videos, but just let me guys know if you guys want something out there. I try to put it out there, but like I said, during summer I don't do that many videos. Especially here in Colorado, it's really hot and nice, so I like going outside. And I do speak Spanish a lot. That's my first language. English is my second language. As you guys can notice, my accent is really bad, but I'm trying to learn. Nothing is fucking easy, so I'm still taking some classes for English, so I hope I get a little better. But I speak most of the time Spanish, so that doesn't really help a lot, but whatever, all it takes is practice, so I hope I get better. But I'm not here to talk about my Spanish and my English, I'm here to talk about who I am. Yeah, like I say, I like playing video games. I play Black Ops, I play Killzone, like as you guys noticed. I've been playing Homefront, and I don't know if I'm gonna be posting videos of Homefront, because I played last week. Like I said, I haven't really played that often right now because it's really nice outside. But I played last week and I record some of that, and I had a good game, but I don't know if I'm gonna post that. But if I have time, I probably do it. But I just want to say thank you to the guy who did this channel, the commentary channel, giving me the option to be up here. And all you people who understand Spanish, let me know what you guys want to see in my videos, so I can put those out there, because that's my main goal here. Post our videos in Spanish, not in English. Because I'm not great at English, but I think I can deal with that and I can do it. But I do want to do something different, because there's so many directors that are posting videos, gameplays, strategies in English. I mean, it's the same that I'm gonna be doing. The only different thing that is I'm gonna be speaking in Spanish. So I hope you guys like that, and please visit my channel and check out some of my videos that I have up there. And I just want to say thank you to you guys. And from now on, I'm gonna keep commenting this, commentate in Spanish, so thank you guys for watching this. So, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio, y hoy vamos a estar jugando Killzone 3 en operaciones, usando la clase de táctico. Y pues hoy voy a presentarme y voy a agradecer al commentary channel por darme la oportunidad de poner mis videos en el canal, en su canal. Y voy a estar hablando de otras cosas más. Bueno, yo vivo en Colorado, y me moví acá cuando tenía 10 años, y llevo 12 años acá. Y pues no soy perfecto en inglés, pero sí hablo, sí me defiendo, sé lo que me dicen, comprendo lo que me dicen. Pues a veces tengo errores, pero pues ¿quién no tiene errores? Nadie es perfecto. Pero lo importante aquí es que me han puesto en mis videos que no voy a tener mucha suerte poniendo videos en YouTube en español,
Pero esa es mi idea, poner algo diferente a los que otros tienen, porque todos los comentadores que están ahí en YouTube, todos comentan en inglés, y yo quiero hacer algo diferente para mi comunidad latina. Y que, y yo pienso que ahí, bueno, por ahí hay otros que comentan en español y a lo mejor no han crecido tanto como yo, pero si están ahí, están viendo este video, pues suscríbanse a mi canal, así para que los pueda ver, suscribir y hacer crecer nuestra comunidad latina, para en esto de los videojuegos hacer estrategias y hacer gameplays, para hacer lo que nos gusta, ¿no? Para divertirnos un poco, porque eso es lo que hago cuando juego videojuegos. Yo me divierto mucho y juego con mis amigos, pero como dije, mi idea aquí de subir videos a YouTube es en español, no en inglés, porque quiero que, porque a lo mejor hay gente ahí que, algunos que no entienden, porque yo, bueno, yo tengo unos amigos que juegan videojuegos y ellos han visto estrategias en inglés, pero siempre me dicen, ¿y qué quiere decir ahí? Y no entienden lo que está pasando. Y esa fue una de mis razones que me hizo empezar a grabar, a grabar para subir mis videos a YouTube y ayudar a la gente que no entiende. Esto tarda más, también para lo que divertirme pensamos. Un poco, porque necesitamos más tiempo. Es divertido jugar videojuegos. A mí me gusta mucho. Pero lo importante hoy es que no tengo que decirles que en tiempo de verano no voy a estar jugando muchos videojuegos, porque afuera está muy, muy bonito, así que me gusta ir a acampar y me gusta jugar básquetbol. Y pues me gusta salir mucho con mis amigos, especialmente en tiempo de verano. Pero voy a estar subiendo como dos videos o un video por semana para seguir, para ayudar a ustedes y seguir creciendo un poco más en YouTube, aunque no tengo suscriptores todavía en mi canal. Llevo como un mes que estoy haciendo esto y pues espero crecer, ojalá y tengas oportunidad de crecer para seguir haciendo esto. Y yo nunca veo para atrás, siempre veo para adelante, así que pues con su ayuda espero crecer un poco más. Y pues como estaba diciendo, en tiempo de verano no voy a hacer muchos videos, pero en invierno, por supuesto, a lo mejor estoy subiendo hasta 4 o 5 videos, o a lo mejor uno diario a YouTube, porque en Colorado cae mucha nieve en tiempo de invierno y se pone muy frío y a veces está menos 5, pero así es el tiempo en Colorado, dijeran los americanos, es Colorado. Así que pues así es como va a ser esto de mi gameplays para YouTube y para ustedes, y espero que les guste. Y y cuando salga Modern Warfare y Battlefield 3, voy a estar comprando Battlefield 3 para mi Xbox 360, y voy a comprar Modern Warfare para mi PlayStation 3 y probablemente para el Xbox 360 también. Así que visiten mi canal para ver gameplays de Modern Warfare y Battlefield. Pero bueno, todavía faltan 3-4 meses, no salen hasta noviembre y agosto, y va a ser el tiempo perfecto para jugar videojuegos, estar dentro de la casa y estar jugando videojuegos toda la semana. Pero también tengo un trabajo y trabajo 5 días por semana. Cada periodo es de 6 horas a 7 horas, a veces 8, dependiendo cómo esté del trabajo. Pero pues tengo tiempo libre para hacer videos para ustedes y demostrarles cómo me divierto en invierno. Y espero que les gusten a ustedes. Díganme qué es lo que quieren ver, qué quieren saber, qué quieren que comente en este canal, para así ponerlos y tener una idea más y ayudar a ustedes, y así me ayudan a mí también. Porque yo no quiero crecer por mí mismo, yo quiero crecer con ustedes para salir adelante. Espero que me entiendan lo que digo. Pero como les digo, visiten mi canal. Y una parte de este comentario, la primera parte la hice en inglés, y después decidí hacer la otra parte
en español. A veces se me va el avión, es que ando un poco enfermo, como fui a acampar hace como 2 días, me fui por 5 días a acampar y apenas regresé y como que el cambio de clima como que me afectó un poco y tengo un poco de gripa y un poco ronco de la garganta, pero no es problema, aquí estamos jugando un poco, ya tuve chance, hoy tengo día libre y pues voy a jugar un poco de videojuegos. Este juego lo acabo de jugar hace como 2 horas y salí y después regresé para comentarlo y subirlo a YouTube para ustedes. Y como les dije, solo quiero dar las gracias al carga colocada, al, quedan dos, por el chavo que me dio la oportunidad de poner videos en su canal de Commentator Channel. Y yo sé que en este canal hay personas que hablan español, así que por favor déjenme comentarios, no me importa si son malos o buenos, pero así yo creceré un poco más gracias a ustedes y sabré qué cambiar en mis videos para ayudarlos a ustedes y así me ayudan a mí, como ya dije antes. Y pues espero que les guste este video de Killzone, que es muy bueno y yo juego mucho en operaciones, casi no juego en zona de guerra porque el juego es muy tardado, aunque es divertido, pero no es muy tardado y a veces me aburro un poco, pero no sé por qué, pero sí juego más operaciones que zona de guerra. Y pues a lo mejor estoy subiendo unos videos de Black Ops, que en mi canal tengo como 2 o 3 videos de Black Ops, porque casi no los... Ahorita casi no estaba jugando ese juego, estaba jugando Killzone. Y a lo mejor agarré Infamous 2, que salió hace como 2 días. A lo mejor compré ese y estoy subiendo videos para... aquí en YouTube para ustedes de Infamous. Bueno, el tiempo se va a acabar, espero que les guste, que les haya gustado y no se les olvide visitar mi canal y suscribirse, ya que me ayudaría, y dejen por favor comentarios para mí de qué es lo que quieren ver, qué necesitan, que me ayudaría mucho. Y gracias y arriba los latinos, cabrones. Chido. Thank you to all you guys for watching this video, and don't forget to subscribe and tell me what you guys want to see from me, especially in Spanish. Please comment in Spanish. Thank you guys. Love you. Fantástico trabajo, muchachos. Los Hellgast no los olvidarán por un tiempo.